Claro, porque al final lo que quieren algunos es que mejor nos hagamos los locos, ¿no? Es la primera vez en casi 200 años que vemos que las instituciones funcionan. Como estamos acostumbrados a que en casi 200 años las instituciones no hayan funcionado, que los hermanitos hayan digitado las causas, los procesos, los juicios y los hayan pasado por agua tibia y por la lavandería, aquí a todo el mundo se le paran los pelos. Aquí todo el mundo grita, se desgañita y Alan García, claro, pide asilo político. Lo que quisieran, creo, es que nos hagamos todos los locos, ¿no? Vamos a hacernos todos los locos. Mejor le decimos a la fiscalía, oiga, no moleste más, no moleste más, nos quedamos todos tranquilos, como en los tiempos de mi abuela, ¿no? Cuando se metía todo debajo de la alfombra y nadie decía nada. Alan se queda tranquilo, saquen a Keiko de la prisión preventiva, Humala nunca cobró 3 millones de dólares y listo, y seguimos todo bien, todo happy, todo paja. No, pues, las instituciones están funcionando. Hay un fiscal que está acusando con evidencia. Lo que pasa es que en el Perú no estamos acostumbrados a que las instituciones hagan su trabajo. Estamos acostumbrados a que todo se meta debajo de la alfombra, como se hacía en los tiempos de mi abuela o de vuestras abuelas. ¿No? No, pues, ahora hay instituciones que funcionan. Y si hay instituciones que funcionan, enhorabuena, porque el Perú está funcionando. Y eso le queremos decir al Uruguay. Aquí las instituciones no funcionaban. Y ahora tenemos evidencia, investigación, acusación. Así que no le den el asilo a Alan García. Porque él no es un perseguido. A él no se le persigue por sus ideas. Se le persigue porque tiene una investigación, porque de acuerdo a la evidencia que hay hasta el momento, un fiscal ha podido encontrar que hay un camino, una ruta de un dinero que provendría de Odebrecht. Y lo que se necesita es investigarlo, no que se asile en Montevideo.